Buenos días, Javier. Buenos dos días. Preguntas. La primera, Estuani solo ha entrenado dos días con el grupo, que llegó tarde del viaje. ¿Esto le condiciona a la hora de ser titular o no? Esa no. sería una pregunta. No, porque él y Héctor, Longo un poco antes, y ¿quién es el otro? ¿Quién, perdón? Aguacaso. Sí, cómo olvidarlo. Llegaron bien. Héctor fue el que más minutos tuvo. Longo jugó poco. Jugó en total 50 minutos en los dos partidos. Guaca 90, no, ni eso. Y Estuani 0 minutos, entonces llegó bien. Sí, la fatiga del viaje, pero realmente no. Se entrenó bien, hablamos con él, está bien. Sí le puede condicionar, en todo caso, a jugar 90 minutos, ¿no? Pero no al inicio, no va a significar eso que no pueda rendir bien. Y la segunda, la Real es uno de los equipos que ofensivamente mejor del campeonato, mucha movilidad, muchos jugadores con gol. ¿Es quizá uno de los partidos más difíciles para la defensa? Sí, de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo con tu análisis porque es cierto que tienen mucha movilidad, tienen variantes. No sé si llegue o no Chori, pero con Griezmann, Vela, Prieto, ocupan bien los costados. Por dentro pueden jugar muy bien con cualquiera de estos tres. Zurutuza, Aguirreche es un delantero centro muy capaz, aprovecha muy bien los minutos que le da el míster. Es un equipo muy, muy completo, porque si podemos hablar también de cómo defienden, también es un equipo sólido, es un equipo que, bueno, ahí están los números, ¿no? Realmente es una muy buena marca la que llevan, una sola derrota en los últimos 17 partidos. Ir a ganar al Calderón no es nada sencillo. Esa derrota solo fue en el Bernabéu, que es un campo normalmente que es complicado. Entonces, sí, tiene unos números que realmente son de respetar. Y nosotros también en casa tenemos que seguir buscando nuestra permanencia en casa. Creo que la afición nos ha ayudado a que estos 7 partidos hayamos hecho una fortaleza, que hayamos ido de la mano juntos, que hayamos superado obstáculos y hayamos sumado muchos puntos. Yo quisiera mañana también que el equipo y la afición den su mejor versión y que seamos capaces de cortarle la racha a la Real, que no va a ser fácil, pero estamos fuertes también, estamos animados, estamos contentos, estamos vigorosos para esta recta final, ilusionados con mantener el equipo en la primera división, estamos fuertes. Mister, le quería hacer dos preguntas. La primera iba también por ahí, por esto último que comentaba ahora. Sí. Creo que este ha sido el primer parón de liga en que no ha habido jornada en una semana, en 15 días, desde que usted llegó, más allá de Navidades. Sí. ¿Qué diferencia, no? Imagino el ánimo del equipo respecto a cuando se lo encontró. Fíjate que creo que hubo uno anterior, pero sí que hubo. Pero la diferencia sí en cuanto al estado de ánimo y a la autoestima, Sí, lo he notado. He notado que el equipo confía en lo que hace, el equipo mira a los ojos al rival de frente, el equipo se siente arropado en casa. He notado eso, vigor es una palabra que se me viene a la mente, un equipo vigoroso. Luego, pues sí, tenemos lapsos del partido que jugamos mal al fútbol, que defendemos mal o que atacamos mal. Hay lapsos del partido en los que o alguno se equivoca individualmente, hay lapsos en los partidos en los que yo decido mal en un cambio o decido mal una instrucción. Eso pasa y es inherente al puesto, al fútbol, al ser humano. Pero de alguna suerte creo que en el global el equipo tiene vitaminas, ¿no? Y eso es lo que he notado, que estos parones o que estas cosas nos vienen bien para reagruparnos, para entrenar, para hablar, para ver imágenes de los rivales, para ver imágenes propias, para no relajarnos. Y bueno, pues a ver si, como dije, estos 10 últimos partidos los afrontamos con la mayor ilusión, con el mayor compromiso y con la mayor entusiasmo, la verdad. Y luego le quería preguntar si el partido de mañana o la próxima victoria significaría 38 puntos. ¿Es el partido frontera que ustedes ya se marcan o los 42 puntos son innegociables? Bueno, no. Yo siempre he utilizado 42 puntos porque es la cifra que la estadística nos marca, ¿no?
ha habido con 42 quien ha descendido y ha habido con 39 quien se ha quedado. Entonces, esa es la historia, ¿no? Uno toma 42 como un... como algo tangible, porque le dice a los jóvenes, bueno, vamos a la permanencia, chavales, sí, pero ¿qué? A ver, ¿hacia dónde apuntamos? ¿A ganar cuántos partidos? ¿A hacer qué? Entonces, yendo partido a partido, pusimos el listón o en esa cifra, porque es por costumbre, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, vamos a ver estos 10 partidos, para qué nos alcanza. Desde luego, los 5 partidos que tenemos en casa tienen que ser partidos finales para nosotros, finales. Y cuanto antes... lleguemos a esa cifra, cuanto antes veamos que la distancia con los de abajo, con los tres, con buscar tres que no nos alcancen, pues en ese momento podríamos, son 42, pues 42, son 44, pues 44, son 39, pues 39. Sí creo que 38 no son suficientes, pero bueno, vamos a intentar ir paso a paso, partido por partido, y tenemos una buena oportunidad mañana de sumar 3 puntos o intentarlo por lo menos. Y dar un paso más hacia adelante. Hola, Mister 2. Hola. La primera, ¿la baja de Cristian Gómez es por decisión técnica o tiene algún problema? No, no es por decisión técnica. Tejera y Gómez es por decisión técnica. Capdevila por precaución médica. Todavía no estamos seguros, ni el médico ni yo, de que no pueda hacerse más grave esa situación muscular. Y Guacaso pues, está suspendido, ¿no? Son las 4 ausencias de los 22 que tenemos. Sí, Javier. Hola. ¿Le va a ir bien el partido a Víctor Álvarez ante la ausencia de Capdevila, teniendo en cuenta que significaría, digamos, completar una gran semana especial para él cuando se le ha hecho contrato del primer equipo? Sí, por tratarse de este caso específico, sí adelantaremos que juega Víctor Álvarez, porque usted ya se me anticipó. Pero es cierto que puede ser el colofón a una buena semana, para una semana importante. Estoy muy, muy contento con esto porque es chico de la casa, es el futuro del club y de verdad, es decir, yo entiendo que yo no voy a mirar más allá del 30 de junio, no debo hacerlo, no tengo contrato y termina ahí. Pero sí me alegro por él, porque trabaja mucho, porque se esfuerza, porque... proviene de la casa y es un acierto por parte de la directiva la renovación, y ojalá le salga un buen partido a él y al equipo para pues, que termine una bonita semana, ¿no? ¿Es todo? No, Juan Carlos. Mister, sin mala intención. Sí, no le creo, pero bueno. No, de verdad. Sí, hombre. Se lo digo en serio. Diga. Ya sé que la decisión es de la otra parte, pero sí. Usted es una hipótesis, me dirá que no, seguro que se me va por otro lado. Entonces, ¿para qué pregunta? En estos momentos, ¿usted está a gusto para renovar por el Español? Es pregunta trampa, ¿verdad? Porque si dices sí, se está vendiendo, quiere renovar. Y si dices no, pues está mintiendo o está yéndose por los cerros de Úbeda. Yo tengo trabajo hasta el 30 de junio, mi amigo. Y no veo más allá, ya dije el otro día, 0 distracciones, 0 minutos voy a invertir en mi futuro. No es importante en lo absoluto mi futuro, no lo es. Lo importante es que el equipo se centre en su trabajo, que renueve a gente de la casa, de la cantera, gente que verdaderamente vale la pena. Y ya está, buscar que la Real Sociedad no imponga su juego, que cortarles la racha y seguir así día a día. En su momento, cuando pase junio y ya veremos, no sé, pues se hablará de otras cosas. De momento yo no invierto ni un minuto de mi vida en lo absoluto en esto que usted me acaba de preguntar. Javier, otra pregunta trampa. De a estas. Ver. El otro día estuviste viendo el Sabadell y Las Palmas con Lanzarote y con Tievi, que estarán el año que viene en el Español. ¿Por algo, por eso o por alguna otra circunstancia? Fui a ver el Sabadell Español porque era un domingo que no había fútbol internacional, porque era un domingo que estaban mis 2 hijos conmigo, bueno, tengo 3, pero había 2 de ellos, el otro estaba con mi mujer de viaje y me quedaba cerca y bueno, pues fui a ver el partido, nada más. O sea, realmente es parte de...
de mi trabajo conocer el mercado que hay en España, ¿no? Tenemos que no me sorprenda en un futuro nada. Y por otra parte, me hacía ilusión. Yo estuve en ese campo en 1986, la última vez, y me hacía ilusión volver, 1,000 partidos. Y bueno, pues me encontré ahí con gente muy cariñosa, bonito, bonito ambiente, la pena la lluvia, pero bueno, fue un partido especial, especial en muchos sentidos. Hola, buenos días. Una pregunta fácil. Gracias, gracias. Vaya día que llevo. El presidente Joan Collet decía que su renovación no dependía únicamente de la permanencia. Teníamos todos entendidos que dependía de la permanencia en gran parte y que se le valorara otras cosas. ¿Le ha transmitido que otras cosas eran? No hemos hablado, no hemos hablado, no hemos hablado, créanmelo por favor. No lo permitiría yo, realmente no tengo por qué hablar yo de estas cosas porque no es prioritario. Lo prioritario es el equipo hoy cómo está. Yo agradezco a Oscar, a Joan, que bueno que vengan y me expliquen que surgió una mentira, que qué sé yo. Yo no tengo ningún, yo respeto mucho, muchísimo, y en ese sentido, ya lo dije, estoy expuesto. Si luego ellos quieren desmentir una mentira, bueno, pues es, no sé, o no es innecesario, en mi caso, innecesario. No tengo ningún problema con ello, con lo otro, con lo primero ni con lo segundo, ni el mentido ni el desmentido. Entonces, bueno, pues la verdad es que estoy muy tranquilo. Y no hemos hablado nada con Joan ni con Oscar, nada en lo absoluto que no termine en esta temporada, nada. Sí, Oscar, es cierto, ha sido generoso y me ha compartido información de algunos jugadores que son del equipo, me ha compartido algunos jugadores que ya han fichado, bueno, pero no tendría por qué hacerlo en todo caso, pero bueno, ahí queda. Ya estamos, ahora sí. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Jugadores? ¿Eh? ¿Jugadores? ¿Qué? ¿Dije algo malo o qué? No, solo hay uno. ¿Solo uno? Solo saben un nombre. Okay, ¿tú ya la cagué o qué? jugador.